Alianza Súbitos les saluda su dios el Escorpión Dorado. Estamos en los Elliot Awards 2019. Este es el Escorpión Suelto en los Elliot. Va a haber musicales, va a haber troleo, vaya a presentar unos pinches premios y sobre todo vamos a gritar peluche en el estuche. ¿Y ese niño qué, güey? ¿Qué pedo? Papá, por fin te encuentro. ¿Cuándo te lavaste la cara? Papá. ¿Cómo estás? Mira, un niño. Se coló un niño. ¿Cómo está tu papá? A ver. Papá. Fue por cigarros. ¿Cómo está tu papá? Por fin, míralo, aquí está. Aquí está. Perdón, perdón, es un imán que tengo, lo siento, tengo que besarlo. ¡No mames, es un pelón, cabrón! ¿Cómo estás? Te presento a Vin Diesel, una de mis novias. ¿Qué pasó, pinche putín? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, chihuahuense? A ti no te conocía. ¿Cómo estás, chihuahuita? Muy bien. ¡Eso! ¡Mon Laferte está en la casa! ¿Cómo estás, Mon? ¡Bienvenida! Gracias. ¿Cómo te la estás pasando? ¿Qué estás haciendo por aquí? ¿Cómo te llegaron a precio? ¿Cómo estuvo la onda? Me invitaron, quise venir a celebrar. Es que no se escucha tu micrófono. Este es de mentiritas, okay. Este es para el playback. Ah, bueno. ¿Qué pasó, pinche? ¿Aquí es la banda de los pinches vírgenes o qué pedo? ¡Quítate! ¡Voy a pasar! Pues, dame permiso, aquí es la sala. ¿Por qué dejan pasar a los de los chicles? ¡Al bolero! Ya llegó el niño del bautizo. Viene a los 15 años. Ah, vienes a los 15. Muy bien, peinadito, eso, muy bien. ¿Qué tranza, Elliot 2019? ¿Cómo están? Me da gusto. Te ves un poco afeminado, no sé si te lo han dicho. Nada más para que luego no se sorprenda y digan, ah, ¿por qué no me avisaron, pendejo? Con permiso, con permiso. Ay, me asustaste. Ah, chinga. Te voy a dar un trancazo de verdad, ¿eh? ¡Concha! ¡El peluche en el estuche! Ah, huevo, ¿y tú también? Yo traigo más peluche el día de hoy, ¿eh? Desmonetizado, no vean eso. Porque se desmonetiza. No puede, está desmonetizada. No le tomen fotos, está desmonetizada. Querida, ¿no tenías cuadernos para pintarte los brazos? Sí, no. ¿Cómo se llama tu nombre? Gumi. ¿Y de qué la giras, Gumi? Gaming. ¡Gaming! ¡Ay, gaming! Yo me acuerdo cuando los gamers eran de verdad, cuando jugabas maquinitas y ponías tu fichita en la farmacia. ¡Eso sí eran gamers! No. ¿Unas retas o qué? ¿Perdón? ¿Unas retas o qué? ¿Unas retas? Pero de aprenda, ¿va? Muy bien, felicidades por esa música, por ese canto, por ese baile. ¿Adivinen qué? ¿Qué? No solamente se van a ir así cansados y sudorosos, también se van a ir con un premio en la mano, sí. Les voy a dar el reconocimiento Social Sound por estar esta noche aquí en Elliot Awards y porque estamos de oferta. Muchas gracias. Mini Umbala, Mini Ari Boroboy, Mini Ari Casabá, o sea, ¿quién se lo va a quedar? ¿Tú te lo quedas? No, los tenemos semana. Ok. La semana él, la semana yo. Va, me gusta esa idea. Eso, como en la adolescencia, todo se va rolando, ¿no? ¿Cómo están los estandoperos? ¿Eh? Me da... El Capi, tú también te puedes incluir, Capi. Alex Fernández, el segundo mejor estandopero de este país. Solo después detrás de Daniel Sosa, que es el tercero. ¿Y cómo se llama tú? El que tienes lentes de broma, el del bigote y así. ¡Ah! ¿Te gusta? ¿Tienes hambre? Pásenle por favor una botana para el joven. ¡Va pasando la novia! ¿Con su conmigo? ¡Aguas con la cola! ¿Qué pasó, pinche Loín? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, carnal? Bien, ¿ya le practicaste la batería o no? Ahí voy. Estás medio pendejo para eso, como que no, como que te falla. O sea, eso de... Me comparan mucho con Alex Maná. ¿Tú qué le dirías? Eso que de tocar en dos baterías, no, güey. ¿No? Lo de hoy es tres, güey. Pero me falta otra. Ah, vez. Pues por el miembro. ¡Ay, cabrón! Te amarras una baqueta al papá. Te voy a invitar, órale. ¿Cómo estás, cabrón? ¿Aquí es la parte de los drogadictos o qué pedo? Sí. Qué chingón, cabrón. Qué bueno que sean incluyentes y que inviten a gente drogadicta. Tú no. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Tómate lo que quieras. Muchas gracias. Por favor. No mames.
Está la pupila dilatada todavía. No logro ver. Espérate, porque todavía no te me puedes ir, Escorpión. Tenemos un detalle que darte. ¿Cuál detalle? A ver, a los papás de estos niños, por favor, si lo pueden recoger aquí a la salida. No, ¿cuál es el detalle? Mira, a nombre de los premios Helio, te queremos dar un reconocimiento por tu trayectoria de 10 años como líder digital. Un aplauso para el Escorpión, malditos pecadores. ¡Gracias! Querido Escorpión, has sido una inspiración para muchos de los que estamos aquí. Gracias por tu humor, por tu talento, por ser nuestro Dios y por ser un chido, güey. Muchas gracias. ¡Peluche en el estuche! ¡Vale! ¿Cómo estás, mi amor, primor, divinura? Te llamé la atención y viniste, porque esto llama al macho, hermanas, esto llama al macho. ¿Ya le dijiste que se ve un poco afeminado con eso? ¡No molesten al hipster! Órale. ¡Por favor! Señor, cállese. Estamos en exclusiva con Jack Black, Kung Fu Panda. ¿Cuándo viene? La verdad es que no me gustaría hacerla, porque la última vez que me entrevistó en la lata me la pasé muy mal. Y pues... Jack Black presente. Tómate una foto, güey. A huevo que sí, pinche drogadicto de mierda. Malo, malo, eres chico malo. No saltes a nadie hoy, porfa. Lisbeth Rodríguez, ¿qué estabas haciendo en el 2015? Sí, otra cirugía. Ah, ok. Yo pregunto, ¿no? Pero las cosas han cambiado. Evidentemente ya creciste mucho. Este es el de las gatitas de Porcel. No sé si lo sabían. Él es el Kimping. El de las gatitas de Porcel. El de las gatitas de Porcel. ¿Dónde están tus gatitas? ¿No? Un saludo para el grupo Mamalón y para mi compadre que suda como pinche gorda en carnicería. ¡Sáquese a la verga! ¡Saludos! No se sorprendan y no se estén adelantando, porque sí, es cierto, ya no está el autóctono de Luisito Rey aquí. Tampoco está Roger González alias Benjamin Button, no. Ahora está el dios, el Escorpión Dorado. O sea, en esta relación tú eres el pasivo, digo, el activo y tú eres el pasivo. Al revés, al hermana. Revés. Aunque no, usted chinga. No lo crea. Todo se puede en esta vida. Dame un beso, dime hola. ¿Y por qué estás...? Ya estuvo bueno de estar tratando de ocultar mi identidad, carnales. Ahora sí les voy a decir que chingados es el verdadero padre, el Escorpión Dorado. Porque no solamente los traigo fitos a todos, sino que además compongo canciones y canto rock and roll. Pero me voy, me macho porque fue tu decisión. No se dice carnales, se dice súbditos. En dado caso, en el peor de los casos, culeros. Sí, es que se me estaba yo un poco nervioso. Pues sí, pero es que si lo vas a hacer, hazlo bien. Se me acabó el tape negro, hermanas, y me puse el tape blanco. Ya no vas a monetizar, mames. Porque es desmonetizado. Entre los de Lisbeth Rodríguez, si y los tuyos, igual, no mames. Claro, ven, desmonetizado hoy, ya. Tengan. Ay, gracias. Ay, quiero. ¿Cómo estás, pinche? Yo, del universo. Rayito. ¿Cómo va todo? Muy chingón, ¿y tú? No te veía desde tu último escándalo. Pues, ¿qué te digo? Ando en busca del nuevo. ¿Por qué no te encueras, enseñas el pito o algo así? Pues algo de eso. ¿No te da pena que enseñe el pito a tu novio? Quiero que lo enseñe. Ah, chinga. Claro. ¿No te da pena la lástima que va a dar? No me importa lo que diga la gente. Y no lo negó, cabrón. Mucho gusto. Señor Escorpión Dorado, le quiero presentar. Bienvenida, señorita. Gracias. A mi novia. ¿Qué tal? Ah, son lesbianas. Qué sí. Qué pena, da gusto. Sí. Pura tijera. Ah, pues tijerita. Sí, claro. Oye, qué chingón. Te desmonetizado. Desmonetizado. No soy. Y luego te pones a cantar y también con gallos. Oye, qué chingón. ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Me voy! ¡Mi macho porque fue tu decisión! ¿Me prestas su... este huele a mocos? Este, no mames, no huele... Pero es de Dios, mocos de Dios. ¡Puta madre! Parece que te la pasaste por el sope. Ah, pues, pero sope de Dios. Me lo ¿no? dan a desear. Sí, pásenle, no hay pedo, no estamos haciendo nadie entrevista. Pásenle. Chingada madre, pinches organizaciones. No mames. ¡Suéltame, pendejo! No mames, se metió un Mario Bautista. Un Mario Bautista. Ay, bueno. Pásenle, no hay pedo, nadie está grabando en esta cámara. Pueden atravesarse las veces que quieran. ¿Puedes tomar una foto? A ver, vamos a intentarlo. ¡Ay, es mío! ¡Ah, chingada madre! Si un día te aburres de la tijerita, háblame, por favor. Porque veo que traes un par de trucos chingones.
Estoy con mi fan número uno. ¿Me estás tomando una foto contigo? No, que se viste como yo, de Escorpión Dorado. Sí, es que pues nos sobró ahí un sillón, los deshicimos y nos sobró para dos. Oye, me he podido escabullir porque no quiero que me vaya a putear en el taxi, cabrón. ¿Cuál taxi, cabrón? No mames, tengo una pinche limusina, mamón. Más de lo que ganas por cualquiera de tus conciertos. Limusina. ¿Cuándo te vas a subir al Escorpión al volante, Alex Intec? Sí, porque si me dejas manejar, pero ahora sí, sácate el Ferrari. Yo tengo tiene que ser un programa de especial de lujo. Pero por favor, ¿cuándo? Comprométete. A ver, mira, si tienes palabra. Aquí ante mi tu amuleto. Amuleto huichol. Ok. Júralo por los huicholes del mundo. Si no, que se mueran todos. Huichol, voy a estar con el Escorpión. En exclusiva, odia a los huicholes, Alex Inter, porque jura en su nombre y en su vida para que se mueran. Esa voz se la sacó de Charlito Valentino, güey, en esa época, en los 80.